In La Ketch. Bendecido momento presente, quienes planetarios, bienvenidos a la lectura diaria de sincronización. Yo soy Cósmico Guerrero 156 y durante los próximos momentos estaré leyendo el mensaje sincrónico del día. Te invito a que te quedes en sintonía y nos sincronicemos. ¿Comencemos? NS 1.36.4.13, King 10, Perro Planetario Blanco. Afirmación diaria. Yo perfecciono con el fin de amar, produciendo la lealtad. Sello el proceso del corazón. Con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder del sinfín. Sello solar del perro. Amar, lealtad, corazón, cerebro mamífero, vida emocional, guía y principio de lealtad. Fidelidad que da fortaleza en el viaje espiritual. Tono planetario. Perfeccionar, producir, manifestar. La cámara planetaria manifiesta el desafío. Pregúntate, ¿cómo perfecciono lo que hago? Ahora siente la perfección del 10. Siente los 10 dedos de tus manos, los 10 dedos de tus pies. 10 es el poder de la manifestación. La relación entre el 4 y 10 es de 6. 10 es la base del sistema decimal. Decimal significa la matemática posicional basada en 10. Para llegar al siguiente nivel se añaden ceros. 10, 100.000, 10.000, 100.000, 1 millón. Este sistema surge con la idea del cero. El cero crea un orden mayor del número. Arquetipo galáctico, el compasivo. El compasivo, también conocido como el pacificador, el portador de las enseñanzas del corazón, la lealtad divina, perro blanco, poder del amor, corazón. El amor cósmico es el poder del compasivo. Realizar el sueño más profundo del soñador es el corazón del amor universal del compasivo. La lealtad del compasivo es su amor por todos los seres. La elegancia del artista despierta el amor del compasivo. Desde la sanadora, el compasivo aprende el poder sanador del amor. El compasivo también es conocido como Bodhisattva, el que promete iluminar a todos los seres a despertar su poder de compasión universal. El compasivo toma muchas formas y trabaja de innumerables maneras. Ningún acto es insignificante o nimio para el compasivo, si con ello mejora una situación para otro ser sintiente. Dar sin recibir y amar sin ser amado es la ética del compasivo. Cuarta luna autoexistente del búho, luna de la forma. Sendero 14. La magia despierta la profecía. Heptada 14, blanca. La humildad refina la meditación. Luna 4. El poder de la profecía evoluciona en el poder de la inteligencia. Afirmación Limi. Yo consumo pensamientos dualistas como si fueran alimento. Yo purifico el electrón mental en el polo norte. Luna 4, día 13. Permanece sin distracción en la no dualidad, lo indestructible, la unión sin identidad de conciencia de la mente autoexistente. 52 preceptos de la historia cósmica. King 10, precepto 10. Todas las percepciones que has acumulado deben limpiarse a la luz de la verdad de que solo hay una tradición, una religión, una tierra y un ser. Heptada 14, precepto 14. El yoga es la herramienta básica para construir la base del templo interior, que penetra a través de lo profano para que puedas realizar tu innata identidad cósmica. Postulado de la dinámica del tiempo, perro planetario blanco. La actividad de la RAP, Red de Arte Planetario, es una probabilidad de evolución que aumenta con la aplicación de la ley del tiempo. La cultura galáctica es la suma de las probabilidades de normas estéticas mejoradas o innovadoras inducidas por el reordenamiento armónico del orden sincrónico. 260 llaves al sincronotrón, 10.10. El circuito 7 contiene 32 unidades, es el mapa cristal que rodea la novena dimensión del tiempo. Coordina el acceso trascendental al registro akáshico alma. Arquetipos, soñador y descubridor. Entra en el consejo saturnino del sueño inteligente. Yo soy uno con la tierra y yo somos una solamente. La cultura galáctica es en paz. In La Ketch.